Ustedes también son todos a distancia, me parece, ¿no? Sí, así es, profesor. La situación está mejorando a Ecuador ahora. Estamos en una transición, por decirlo así, de la situación más crítica que tuvimos hace unas semanas atrás y esperamos que la superemos pronto, pero tenemos que esperar todavía la reacción de ya haber retomado algunas actividades laborales en nuestro país. Espero que estén bien por allá, de luego también de que fueron muy golpeados, ¿no? Sí, no, nosotros golpeadísimos. Sí. Fue un paro casi total durante más de 3 meses. Entonces, un evento extraordinario totalmente. Y ahora vamos a ver qué pasa, porque todavía es muy, digamos, muy lento el Sí. volver a la normalidad. Entonces, muy despacio, Es no así. sabemos. Confiemos en que las cosas marchen mejor para todos. Realmente es una Sí. situación difícil. Sí, de verdad. Confiamos. Bueno, profesor, si le parece, podemos avanzar. Yo lo presentaría inmediatamente. Sí, está bien, perfecto. ¿Cómo Perfecto, le ¿no? parece? Enhorabuena a su tiempo también. Bueno, buenos días con todas y con todos. Buenas tardes en Italia con el profesor Chiasson. Me presento para quienes no me conocen, soy Pablo Alarcón Peña, soy el director de los posgrados en Derecho de la Universidad de Espíritu Santo. Y para mí es un verdadero honor presentar en esta ocasión un nuevo foro internacional. Con la participación del profesor Pierluigi Chiasoni, que estoy seguro todos ustedes lo conocen muy bien por su trayectoria, por sus textos, por todo el aporte que ha dado a la filosofía del derecho y también a la teoría del derecho. El profesor Pierluigi Chiasoni ha tenido la gentileza de darse un tiempo para nosotros y también contribuir a este ciclo de conferencias que ya hemos venido realizando por algún tiempo y que principalmente, como estábamos comentando y ustedes habrán escuchado con el profesor Chiasoni, en esta época tan difícil que hemos atravesado en el mundo entero y en el caso ecuatoriano también, por supuesto, nuestra intención siempre fue acercar la academia a ustedes, acercar el conocimiento, poner a su alcance también a los más importantes juristas nacionales e internacionales, y estamos empeñados en seguirlo haciendo, incluso post pandemia, esperemos superarlo pronto, pero queremos mantener esta posición desde la universidad para que podamos todos advertir nuestro compromiso con una nueva época en la que todos debemos, sin duda alguna, cambiar nuestros pensamientos y también nuestras formas de actuar frente a la sociedad y en este caso, insisto, en lo relacionado al conocimiento. Para comentarles un poco sobre el profesor Chiasoni, él tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad de Génova, tiene un Law en Cornell University, es PhD por la Universidad de Milán, es profesor de Derecho de la Universidad de Génova en las materias Filosofía del Derecho, Técnicas de Interpretación Jurídica y Argumentación. Entre otras, es miembro del Comité de la Facultad de Derecho y del Doctorado en Derecho de la Universidad de Génova. Ha realizado varias publicaciones, entre ellas 19 libros, el más reciente, Interpretation Without Truth, A Realistic Inquiry, CAM, ensayos, publicaciones y traducciones, y muchos otros textos y atributos que tiene el profesor Chiasoni, que realmente no quisiera que nos tomemos toda la mañana en describirlo, porque realmente estamos hablando de un jurista de primera categoría. Y también es importante que conozcan algo antes de darle la palabra, y es que este foro se da en el marco de esta alianza muy importante que tenemos entre la Universidad de Espíritu Santo y la Universidad de Génova. Ya tuvimos hace algunos meses la ocasión y el privilegio de contar con el profesor Paolo Comanducci, rector de la Universidad de Génova, quien es profesor de nuestra maestría en Derecho Constitucional. Y ahora tenemos el lujo de contar con el profesor Chiasoni, que también
tenemos una primicia en relación a esto, que a muy corto término el profesor Chiassoni se integrará ya a la nómina de profesores también de la maestría en Derecho Constitucional de nuestra universidad, lo cual engrandece aún más el gran prestigio que tiene esta maestría. Y en los próximos meses llevaremos adelante también algunas actividades en conjunto de tipo académico, lo que demuestra este compromiso importante y este plus adicional que tienen nuestras maestrías y nuestros programas en la universidad. Así que quería darles esta noticia también muy importante. Hoy nos hablará el profesor Chiassoni sobre el problema de la naturaleza de la interpretación judicial y quiero comentarles un poco sobre la metodología para quienes se integran por primera ocasión a nuestros foros. Es importante que conozcan que el profesor Chiassoni hablará aproximadamente entre 40 a 45 minutos con una conferencia magistral. Luego de ello, el profesor Santiago Ortega, que también nos acompaña, profesor tiempo completo de nuestras maestrías, dará unos comentarios y finalmente daremos opción, lógicamente, para que ustedes puedan formular sus interrogantes al profesor Chiassoni. Y al finalizar tendremos una charla informativa sobre nuestra maestría en Derecho Constitucional a la que les invito cordialmente, ya que tenemos algunas noticias importantes en torno a ella. No me queda más que agradecer nuevamente su participación, profesor, agradecer a nuestros participantes, lógicamente, por acompañarnos siempre y en un gran número. Y también quiero darles un cordial saludo, en primer lugar, al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca, que nos está acompañando acá, y también el director de los posgrados, doctor Andrés Martínez, quienes en un esfuerzo académico también nos han solicitado cupos para que sus estudiantes puedan ser parte de estos importantes foros, y nosotros lo hemos concedido, lógicamente. Así que les doy la más cordial bienvenida y felicito también su gestión a cargo de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cuenca. Profesor Chiassoni, no me quiero tomar más minutos, le doy nuevamente la más cordial bienvenida y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Es para mí un grandísimo honor y un grandísimo placer dar esta charla esta mañana para vosotros, tarde para mí, hoy. Y digamos que el tema de la charla es el problema de la naturaleza de la interpretación judicial. Y digamos que, antes que todo, para la interpretación judicial voy a entender estrictamente la actividad mediante la cual un juez atribuye un significado a una disposición, es decir, a una cualquier oración que se encuentra en el discurso de las fuentes, como por ejemplo un artículo de un código civil, una disposición constitucional, un artículo del código de procedura penal. Bueno, entonces, interpretación judicial es esta actividad de atribución de sentido, yo diría también traducción intralingüística de las oraciones de las fuentes en otras oraciones del discurso de los jueces. Si para interpretación judicial entendemos hoy esto, entonces el problema de la naturaleza de la interpretación judicial es el problema de establecer qué tipo de actividad sea, de qué caracteres sean, cuáles sean los caracteres, digamos, esenciales de esta actividad de traducción, de ascripción de sentido a las disposiciones normativas. Y como quizás, por supuesto, ustedes ya saben, en la teoría y filosofía de la interpretación jurídica contemporánea es, digamos, costumbre destacar tres posturas básicas acerca de este problema, que son la postura del formalismo o lo que voy a llamar más precisamente cognoscitivismo integral, del realismo o escepticismo, o lo che voy a chiamare más precisamente no cognoscitivismo interpretativo, y después una tercera postura che se suele chiamare postura mixta o ecléctica, che yo voy a chiamare però de cognoscitivismo parcial. Entonces, si nuestro problema es la naturaleza
de la interpretación judicial, encontramos en la literatura especialística tres posturas básicas, digamos, tres grupos de soluciones a este problema, que son la solución del cognoscitivismo integral o radical, la solución del no cognoscitivismo y la solución del cognoscitivismo parcial. Bueno, vamos a empezar con la primera postura, la postura de formalismo o cognoscitivismo integral. Esta postura, digamos, es, en la historia del pensamiento jurídico se suele atribuir a, por ejemplo, pensadores, autores como los juristas de la Escuela de la Ejégesis en Francia o Savigny en Alemania, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la, digamos, ¿cuáles son las tesis que caracterizan a esta postura? ¿Y cuál es la respuesta que esta postura ofrece al problema de la naturaleza de la interpretación judicial? Haciendo un poco de obra de reconstrucción conceptual, podemos decir que la postura de cognoscitivismo radical podemos caracterizarla por una tesis fundamental y cinco tesis de detalle. Una tesis fundamental y cinco tesis de detalle. La tesis fundamental básicamente sostiene que la interpretación judicial es, o por lo menos puede ser, en todo caso, conocimiento del verdadero significado de las disposiciones. Entonces, podemos resumir la respuesta del formalismo, del cognoscitivismo integral, en esta tesis fundamental. La interpretación judicial es conocimiento, es, nótese, en todo caso, conocimiento del verdadero significado de las disposiciones, donde disposiciones, como ustedes se acuerdan, es cualquier oración que encuentro en el discurso de las fuentes. Bueno, la llamo la tesis fundamental porque, como ustedes ven, esta tesis puede ser analizada, puede ser fragmentada en tesis más detalladas que son por ella presupuestas. En particular, pienso que sea menester analizarla en cinco tesis de detalle, que voy a llamar objetivismo semántico, tesis de la corrección, tesis de la conocibilidad, tesis del carácter cognoscitivo de las oraciones interpretativas y tesis de la ausencia de discrecionalidad interpretativa. Entonces, objetivismo semántico, corrección, conocibilidad, carácter cognoscitivo de las oraciones interpretativas y ausencia de discrecionalidad interpretativa. Empezamos con la idea de la tesis del objetivismo semántico. ¿Qué quiere decir? Bueno, la tesis fundamental, si ustedes recuerdan, sostiene que la interpretación es conocimiento de qué, del verdadero significado de las disposiciones. Entonces, la idea es que cada disposición posee un verdadero significado. Pero, ¿qué es el verdadero significado de una disposición? Si nos ponemos para el sendero de un análisis filosófico, parece que la noción de verdadero significado podemos traducirla en la idea de un significado que está caracterizado conjuntamente por tres propiedades. Es un significado objetivo, es un significado determinado y es un significado correcto, jurídicamente correcto. Bueno, las primeras dos tesis de detalle del formalismo o cognoscitivismo integral precisamente capturan esta idea del verdadero significado.
la capturan y la, digamos, analizan identificando dos tesis. La primera es objetivismo semántico, es decir, cada disposición, nótese, cada disposición, sostiene el objetivismo semántico, tiene un significado objetivo y determinado. ¿Qué quiere decir esta idea de un significado objetivo y determinado que cada disposición del discurso de la fuente tendría? Bueno, la idea de objetividad del significado es la idea según la cual el significado no depende, el significado de la disposición está ahí afuera, no depende de, digamos, creencias, preferencias, actitudes de los intérpretes. Es objetivo porque no depende de las preferencias, creencias, actitudes de cualquier intérprete singularmente considerado. Bueno, entonces es una realidad ahí. Segundo, es determinado. La determinación quiere decir que este significado es determinado en relación a cualquier caso individual se presente a la decisión de un juez. Es decir, la determinación es que el significado que cada disposición posee no solo es objetivo, sino que es adecuado para establecer si un cierto caso individual o bien cae o bien no cae dentro del marco de aplicación de la norma expresada por la disposición. Entonces, el objetivismo semántico es una tesis, digamos, de naturaleza ontológica, digamos, de ontología de las disposiciones. Sostiene que las disposiciones son entidades lingüísticas que poseen la propiedad de tener en cualquier caso un significado objetivo y determinado. La segunda tesis del formalismo integral es la tesis de la corrección. Esta idea de corrección captura la palabra que a menudo se encuentra en los discursos de los juristas, según el cual la interpretación es conocimiento del verdadero significado de las disposiciones. Es decir, no de un cualquier significado, sino del significado verdadero. ¿Pero qué quiere decir significado verdadero? Bueno, podríamos pensar que sea el significado jurídicamente correcto. Es decir, el significado que la disposición, el significado objetivo y determinado que la disposición posee desde el derecho. Desde el derecho. Entonces, esta es la segunda tesis. La tercera tesis, cognoscibilidad, es en cambio una tesis de carácter epistemológico y sostiene que no solo cada disposición tiene un significado objetivo y determinado, sino que este significado es conocible por el juez. Cualquier juez puede conocer el significado objetivo, determinado y correcto de las disposiciones que va a aplicar a los casos individuales. La cuarta tesis, la tesis del carácter cognoscitivo de las oraciones interpretativas, es una consecuencia de la tercera. Si la interpretación es actividad de conocimiento, si el significado objetivo, determinado y correcto puede ser conocido por los jueces, entonces las oraciones interpretativas con la cual, por ejemplo, un juez dice que la disposición D expresa el significado N, bueno, una oración como esta es una oración que tiene carácter cognoscitivo, que es verdadera o falsa, es verdadera si N corrisponde al significado objetivo, determinado y jurídicamente correcto de D, es falsa en los ca otros casos. La, digamos, última tesis es la tesis de la ausencia de discrecionalidad interpretativa. Hay muchas nociones de discrecionalidad interpretativa que circulan, pero digamos, a nuestros fines, la discrecionalidad interpretativa es el poder de elegir
entre alternativas interpretativas razonables. Es decir, la discrecionalidad interpretativa consiste por el juez en el poder de hacer una elección en relación a alternativas hermenéuticas que son, prima facie, por lo menos, todas razonables. Bueno, la ausencia de discrecionalidad interpretativa es la tesis según la cual nunca se da ocasión para que un juez tenga que ejercer su poder de discrecionalidad interpretativa. ¿Y por qué nunca se da esta ocasión? Bueno, pues, claro, porque cada disposición tiene un significado objetivo determinado y jurídicamente correcto y cada juez puede conocer ese caso. Por lo tanto, no hay nunca ocasión para elegir, tener que elegir entre alternativas interpretativas. Como ustedes pueden pensar, de estas cinco tesis, las tesis fundamentales son las dos primeras, la tesis del objetivismo semántico y la tesis de la corrección. ¿Cuáles argumentos ofrecen los formalistas para sostener estas dos tesis? Bueno, aparentemente la tesis de la corrección no es objeto de argumentación particularmente intensa, porque la idea es que evidentemente el significado objetivo y determinado de las disposiciones no puede no coincidir sino con su significado jurídicamente correcto. Sería absurdo pensar que el significado jurídicamente correcto de las disposiciones fuese un significado diferente del significado objetivo y determinado. Claro que esta idea, nótese, de absurdidad, de irrazonabilidad, está conectada a una idea de la jurisdicción como actividad políticamente neutra que no produce derecho, sino que aplica un derecho que ya está, y que ya está porque ya fue producido por las autoridades legislativas. Entonces, claramente, la postura de formalismo interpretativo, de cognoscitivismo radical, es una postura que es, digamos, funcional, aunque se presente como una postura de carácter teórico, a mantener, a sostener la practicabilidad del ideal de la separación entre poder legislativo y poder judiciario, della separación entre creación y aplicación del derecho, della certeza del derecho, porque si cada disposición tiene un significado objetivamente, digamos, objetivo y determinado, y es el significado correcto, y este puede ser conocido, entonces también la certeza del derecho está, digamos así, favorecida por esta situación que es presentada, la situación de hecho en la experiencia judicial. Entonces, digamos, la tesis de la corrección se apoya en esta manera de argumentar. Claro que la tesis más importante y más delicada es la que he llamado el objetivismo semántico, es decir, la tesis según la cual cada disposición tiene un significado objetivo y determinado. ¿Cómo se puede sostener una tesis parecida? Bueno, en la, digamos, teoría de la interpretación jurídica, me parece que podemos destacar no menos de cuatro líneas de argumentación, de maneras de fundamentar el objetivismo semántico. Y estas líneas son el intencionalismo, el realismo semántico, el holismo y el naturalismo metodológico. Entonces, intencionalismo, realismo semántico, olismo y naturalismo metodologico. L'intenzionalismo è la maniera di fondamentare l'oggettivismo semantico, che funziona così. Cada disposizione
posición posee un significado objetivo y determinado porque este significado es atribuido, conectado a la disposición por la intención del legislador. Entonces, la fundamentación del objetivismo semántico se hace haciendo apelo a la intención del legislador que ha producido, que está detrás de una disposición. La segunda estrategia argumentativa es el realismo semántico. Esta estrategia, que en algunas partes fue sostenida, por ejemplo, por Michael Moore recientemente en Estados Unidos, podría, digamos, reconstruida, sostiene eso, que cada disposición tiene un significado objetivo y determinado porque el significado de cada disposición depende, digamos, regularmente del significado de los términos descriptivos que comparecen en las disposiciones. Y estos términos descriptivos que comparecen en las disposiciones hacen posible que cada disposición tenga un significado objetivo y determinado porque estos términos son términos de tres tipos. O bien son términos de género natural, como por ejemplo agua, río, oro, tigre, o bien son términos de género funcional o tecnológico, como vulcanización, apendicectomía, etc., o bien son términos de género moral, como por ejemplo matrimonio, crueldad, libertad de expresión, libertad religiosa. ¿Cómo, en qué sentido esta segunda estrategia es una estrategia a favor del objetivismo semántico? Porque la idea es que el significado de estos términos descriptivos que son de género natural o bien funcional o bien moral, el significado de estos términos no es un significado convencional, no depende de convenciones lingüísticas, sino que depende del objeto al cual el término se refiere. Entonces, es una, digamos, teoría referencial del significado de los términos descriptivos, en particular de clase, de género, según la cual el significado está dado por las cosas a las cuales los términos se refieren. Entonces, el significado de agua está dado por la naturaleza, la composición química del agua, de tigre lo mismo, de vulcanización es un proceso muy preciso que se hace en una cierta rama de la industria, matrimonio también tiene un significado dado por l'oggetto, il matrimonio al quale la parola si riferisce. Entonces, esa è la seconda strategia. La terza strategia argumentativa è l'olismo. L'olismo è la idea según la quale cada disposizione tiene un significato objetivo e determinato perché cada disposizione è parte, è fragmento di un todo que es el sistema del derecho positivo. Y por lo tanto, la idea es que dentro del sistema del derecho positivo, cada disposición tiene uno y un solo significado que es objetivo y determinado. Y es determinado por el sistema mismo del derecho. Última manera de fundamentar el objetivismo semántico es, decía antes, el naturalismo metodológico. El naturalismo metodológico es la idea según la cual cada disposición tiene un significado objetivo y determinado porque cada disposición en sí misma o en cuanto, digamos, ejemplar de un género de disposiciones, dicta las reglas para su correcta interpretación.
Entonces, cada disposición dicta al intérprete las reglas para su misma interpretación y si el intérprete sigue estas reglas, va a identificar para cada disposición un significado objetivo y determinado. Bueno, esto más o menos es el núcleo de la postura de formalismo, de cognoscitivismo interpretativo radical. Radical, nótese, porque la idea que se sostiene es que en todo caso la interpretación judicial es, o por lo menos puede ser, conocimiento del significado objetivo, determinado y correcto de las disposiciones. Entonces, esta es básicamente la idea. La segunda postura è la postura de no cognoscitivismo interpretativo, o se llama también realismo o escepticismo, o como dicen algunos, de pesadilla, para contraponer esta postura al noble sueño del formalismo integral. Bueno, esta postura de realismo, de no cognoscitivismo interpretativo, tiene su tesis fundamental en la tesis siguiente. Como ustedes pueden imaginar, la tesis será que en ningún caso, la interpretación judicial puede ser una actividad de simple conocimiento del significado de las disposiciones. En ningún caso, la actividad interpretativa del juez puede ser actividad de conocimiento, como sostienen los cognoscitivistas, sino que siempre la actividad interpretativa de los jueces involucra una toma de posición, involucra una o más decisiones y involucra una actividad que, desde algún punto de vista, se podría también llamar de creación de derecho. Entonces, esta es la tesis fundamental del no cognoscitivismo interpretativo. ¿Cómo se pone? ¿Cuáles son las demás tesis? Bueno, mi estrategia en esta charla de hoy es de precisar, arrojar luz sobre la postura no cognoscitivista, dando luz sobre la estrategia que los no cognoscitivistas, los realistas, adoptan para poner en tela de juicio a las tesis del formalismo o cognoscitivismo integral. Entonces, digamos, nuestra comprensión del realismo, del no cognoscitivismo interpretativo, será una comprensión que la logramos yendo a ver cómo los no cognoscitivistas ponen en duda las tesis de los cognoscitivistas integrales. Y vamos a ver rápidamente. En primer lugar, una primera, digamos, noción que, sobre la cual se apunta la atención de los realistas es la idea de un significado objetivo de las disposiciones. Bueno, desde el punto de vista de los no cognoscitivistas, la idea de un significado objetivo de las disposiciones no es totalmente irrazonable. Al contrario, podemos pensar que en la medida en la cual las disposiciones son, como son a menudo, oraciones en lenguaje natural, estas disposiciones, en tanto que oraciones en un lenguaje natural, tienen un significado que podemos considerar objetivo, en el sentido que el significado que estas disposiciones tienen en cuanto oraciones en un lenguaje natural es el significado que deriva a la disposición de las reglas gramaticales y de los significados convencionales de los términos utilizados en aquel lenguaje. Entonces, digamos, los no cognoscitivistas no niegan
totalmente la idea de que las disposiciones, en cuanto oraciones en un lenguaje natural, tengan un significado objetivo. Claro que una vez afirmado esto, observan cómo, aunque admitiendo que las disposiciones, digamos, siendo oraciones en lenguaje natural, tengan un significado objetivo, que es el significado lingüístico convencional, es claro que este significado lingüístico convencional no siempre es determinado frente a los casos individuales que se trata de juzgar. No siempre este significado va exento de ambigüedades, de vaguedad, de indeterminación. Por lo tanto, si el significado objetivo al cual los formalistas hacen apelo es el significado lingüístico, su tesis fracasaría, su tesis del objetivismo semántico fracasaría, porque podemos considerar que sea objetivo, pero no siempre ese significado es determinado. Además, digamos, se pone el problema que, bueno, puesto que las disposiciones en cuanto a oraciones en un lenguaje natural tienen un significado objetivo que a veces es determinado, si seguimos el formalismo integral, tenemos que concluir que el significado lingüístico determinado de las oraciones es, al mismo tiempo, el significado jurídicamente correcto de las disposiciones. Esto en fuerza de la tesis de la corrección. Pero desde un punto de vista estrictamente teórico, la tesis según la cual el significado lingüístico determinado de las disposiciones es el significado jurídicamente correcto de las disposiciones, pone problemas. Es una tesis problemática. Así podría continuar a argumentar nuestro no cognoscitivista. ¿Por qué es problemática? Bueno, porque esta tesis se puede entender básicamente de dos maneras. Se puede entender o bien como tesis de carácter descriptivo, tesis de carácter genuinamente teórico, el significado lingüístico determinado de las disposiciones es su significado jurídicamente correcto. O bien es una tesis normativa, es decir, que propone una noción de significado jurídicamente correcto de las disposiciones, bajo la cual es correcto el significado de toda disposición que coincida con el significado lingüístico determinado de la disposición misma. Ahora bien, si vamos a considerar la tesis como tesis descriptiva y vamos a valorarla a la luz de nuestras experiencias jurídicas, claramente esta tesis es una tesis falsa, porque es falso que el significado lingüístico determinado siempre sea considerado en todos los lugares como el significado jurídicamente correcto de las disposiciones. Por el contrario, en las herramientas metodológicas de los juristas, desde, digamos, los comentadores, hay la idea según la cual puede pasar que el significado lingüístico determinado de una disposición no sea el significado jurídicamente correcto, porque, por ejemplo, es un significado que involucra consecuencias absurdas, como el famoso caso del barbiere de Bononia, ¿no? De la ley que en Bononia prohibía sacar sangre en la calle, ¿eh? Entonces, sacar sangre en la calle, significado lingüístico determinado, el barbero, el tonsor che saca sangre a un hombre para aiutarlo a retomar su espíritu, digamos così, podría saca sangre, entonces puede ser
sancionado con la muerte che l'alcaldía de Bologna estableció per este crimen. Pero claro que parece una absurda interpretación sancionar a alguien, a un médico que hace un trabajo de sangre en la calle. Entonces, este es digamos, un ejemplo un poco así para recordar que sostener que el significado linguístico determinado de la disposición es el significado jurídicamente correcto es una tesis teóricamente sospechosa y falsa. La otra manera de entenderla es como tesis normativa, como propuesta de entender por significado correcto y determinado, por significado correcto de las disposiciones, su significado lingüístico determinado. Pero si digamos, esta es una tesis normativa, no pertenece estrictamente al marco de las teorías de la interpretación judicial, sino de las doctrinas de la interpretación judicial. Y por lo tanto, no puede, no tiene, digamos, ciudadanía en este contexto. Vamos a ver aquí. Entonces, digamos, como ven, hay una primera manera de, digamos, poner en tela de juicio la noción de significado objetivo y la noción de significado correcto como coincidente con la única forma de significado objetivo y determinado de que podemos contar, es decir, el significado lingüístico. Como ustedes se acuerdan, pero las estrategias de los cognoscitivistas a favor de la tesis del objetivismo semántico son diferentes, son intencionalismo, realismo semántico, holismo y naturalismo metodológico. Por lo tanto, vamos a ver muy rápidamente las críticas que los no cognoscitivistas hacen a estas líneas de argumentación para poner en luz que fracasan en su intento de fundamentar la tesis teórica del objetivismo semántico. Primera línea de argumentación, l'intenzionalismo. L'intenzionalismo sostiene che cada disposizione tiene un significato oggettivo determinato, che è il significato corretto, perché este è es il significato che se corrisponde alla intenzione o volontà del legislatore. Bueno, questa parece una tesis, digamos così, molto razonabile, però desde il punto di vista del realismo, del no cognoscitivismo, esta razonabilidad es apariencia. Y si vamos un poco a interrogarnos sobre el sentido de esta pretensión, la pretensión parece no acertada. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos, el intencionalismo, para hacer rápidamente un inventario de sus defectos, parece defectuoso por lo menos bajo tres rasgos, dimensiones. La dimensión de cuál es el legislador, la dimensión de cuál es la voluntad o la intención del legislador. Entonces, ¿cuál legislador? ¿Cuál intención del legislador? ¿Y cómo la intención del legislador? Esos son tres problemas. ¿Cuál legislador? Porque, claro, ¿cuál legislador es el legislador cuya intención o voluntad proporciona a las disposiciones un significado objetivo y determinado? Aquí, digamos, en la historia de la metodología occidental, no hay, digamos, un consenso sobre una noción unívoca de legislador. Se habla del legislador histórico, del legislador actual, del legislador ideal. Y aunque poniendo la atención en el legislador histórico, es decir, el legislador que produzco la disposición, ¿esto qué es? ¿Son todos los componentes de la Cámara que votaron a favor o en contra
solo los que votaron a favor, los componentes que fueron los promotores de la ley. Entonces, digamos, hay problemas que el intencionalismo no resuelve. Está al intérprete decidir, por ejemplo, de identificar el legislador con el legislador histórico y en particular con todos los miembros del Parlamento o bien con los miembros que votaron a favor o bien con el ministro ponente, etcétera, etcétera. Todas estas son elecciones metodológicas. Son desde el punto de vista de la discrecionalidad interpretativa, son ocasiones en las cuales el juez que va a utilizar el intencionalismo no puede evitar de tomar posición. Pero supongamos que el juez haya elegido que el legislador es el legislador histórico y haya precisado esta acción. Entonces se pone el problema de cuál intención. ¿La intención actual solamente o también la intención contrafactual? Es decir, lo que el legislador quiso entender con esta, mediante esta disposición, o anche lo che avrebbe fatto se hubiese pensato in alguna circostanza in la quale non pudo pensare. Entonces, ¿actual o contrafactual? Después, la intención semántica o linguistica o intención teleológica. Es decir, lo che rileva è lo che il legislatore quiso decir o lo che il legislatore quiso hacer utilizando ciertas palabras. Y último, una vez que pongamos, hemos elegido que la intención relevante es la intención semántica, ¿cuál intención semántica? ¿La intención semántica intencional o la intención semántica extensional? Es decir, la intención del legislador como legislador que quiso atribuir a los términos descriptivos un significado, digamos así, caracterizado por poniendo atención a la intención del significado del término, donde, por ejemplo, persona, el significado intencional de persona es ser humano, adulto, de sexo masculino o femenino. Pero podría también ser una intención extensional o referencial. Si vamos a interpretar persona en la cláusula constitucional de la Constitución de Estados Unidos acerca del presidente de Estados Unidos, a la luz de una intención, no ya intención semántica, no ya intencional, sino extensional, y vamos a adoptar la intención de los que hicieron la Constitución, el resultado podría ser que persona es no ya cualquier ser humano del sexo masculino o femenino o masculino, sino más bien cualquier ser humano del sexo masculino, de religión protestante, terrateniente, blanco y etcétera, etcétera. Entonces, esa sería una interpretación extensional posible. Entonces, el realista, el no cognoscitivista, pone en luz cómo el intencionalismo, lejos de ser una sencilla vía hacia, digamos, la fundamentación del objetivismo semántico, muestra en muchos puntos sus límites. Y, digamos, análogamente, podríamos considerar por el realismo semántico, el holismo y el naturalismo metodológico. Voy a decir muy rápidamente y concluyo. Realismo semántico. ¿Por qué no podemos, desde un punto de vista de un no cognoscitivismo, digamos, analítico, aceptar el realismo semántico como un buen argumento, una buena fundamentación del objetivismo semántico? Bueno, por varias razones. Primera razón es que se puede observar que el significado de las disposiciones no depende solamente del significado de los términos descriptivos en ellas contenidos,
sino que depende también del significado de los términos lógicos, sí, entonces, o, y también las vírgulas, los puntos. Entonces, aparentemente los realistas semánticos pasan por alto la dimensión sintáctica y lógica de la interpretación de las disposiciones. Segundo punto, los realistas semánticos dan por sentada, ocultan una elección metodológica fundamental. ¿Por qué? Cuando yo encuentro, por ejemplo, el término matrimonio al interior de una disposición constitucional, ellos dicen, bueno, esto es término de género moral y por tanto su significado es el significado que se corresponde a la naturaleza de la cosa matrimonio. Pero digamos, ¿dónde está la elección metodológica oculta? Bueno, hay una elección en considerar, ascribir al término matrimonio, así como lo encontramos en una disposición, el valor de término de género moral, en alternativa a ascribirle el valor de un término del lenguaje natural dotado de un significado convencional. Entonces, hay aquí una elección metodológica que claramente no se autojustifica. Tenemos que pedir a los realistas semánticos por qué tenemos que interpretar los términos descriptivos como términos de género o bien natural, funcional o moral y no como normales términos en un lenguaje natural con significados convencionales. El holismo, la idea de que cada disposición tiene un significado objetivo determinado porque hace parte de un sistema, bueno, esta línea de argumentación podría darse si los materiales jurídicos positivos expresaran unívocamente un sistema. Si, digamos, detrás de los materiales jurídicos existiera un sistema de los institutos, reglas, conceptos, a la luz del cual cada disposición tiene un significado objetivo y determinado. Pero como sabemos, se puede muy razonablemente sostener que la idea de un sistema interno a cada derecho positivo, de un sistema como entidad objetiva que preexiste a las actividades de juristas y jueces, sea una idea de carácter mitológico, o más precisamente, o más modestamente, ideológico. Sea no otra cosa, sino una ideología del derecho, y que a menudo diferentes juristas pueden identificar diferentes sistemas. Y entonces, si no hay un sistema objetivo, sino tantos sistemas cuantos los intérpretes construyen, la idea del holismo fracasa en cuanto argumento a favor del objetivismo semántico. Y voy a concluir con l'ultima linea de argumentación, el naturalismo metodológico. Ustedes se acuerdan que, según el naturalismo metodológico, las disposiciones dictan las reglas para su propia interpretación a los intérpretes. Bueno, claro que esta forma de poner las cosas es muy sospechosa desde el punto de vista de radical empirismo y antimetafísica de los no cognoscitivistas. Las disposiciones son entidades lingüísticas, son entidades inertes, no dictan nada a nadie. Las disposiciones, entonces la idea de que las disposiciones dictan algo es una forma figurativa de hablar detrás de la cual se esconde una elección metodológica de algún juez o jurista. Entonces hay también aquí una elección metodológica oculta y después, si tomamos en serio que dictan reglas para su interpretación, bueno, nótese, negar que dicten reglas quiere decir identificar una tesis fundamental del realismo interpretativo, que es la tesis,
según la cual las disposiciones, los textos, no se autointerpretan, no se autoaplican. Entonces, no dictan sus reglas de interpretación, no nos dicen cómo deben ser interpretados. Son simplemente conjuntos de palabras. Entonces, ¿cómo van a ser interpretados? ¿Cuáles reglas de interpretación tenemos que utilizar? No puede que depender sino de elecciones metodológicas, sino de ejercicios, en el caso de los jueces, de discrecionalidad interpretativa. Pero también estas reglas que las disposiciones dictarían, ¿qué reglas son? Si vamos a ver si son las reglas de la metodología jurídica tradicional, estas reglas forman un conjunto de directrices en sí mismas indeterminadas y en su conjunto anárquicas, desordenadas. Por lo tanto, de nuevo, el juez que va a utilizar ciertas reglas, asumiendo que sean dictadas por las disposiciones, va necesariamente a precisar esas reglas y a ordenarlas. Por lo tanto, en conclusión, la idea del no cognoscitivismo es que merece la pena tomar en serio el formalismo, el cognoscitivismo interpretativo radical. Merece la pena porque merece la pena ver cuáles argumentos, cuáles tesis se pueden, digamos, se asocian a esta manera de pensar. Entonces, esto nos ayuda a pensar mejor en lo que pasa en la experiencia jurídica, y una vez que hemos identificado las tesis básicas del cognoscitivismo radical, podemos, ejerciendo una, digamos, postura crítica de no cognoscitivismo, ver todos los defectos que aparentemente conducen a sostener que la tesis fundamental del cognoscitivismo integral es, en cuanto tesis teórica, falsa, y che la tesi fondamentale del realismo o no cognoscitivismo interpretativo è, in quanto tesi fondamentale, verdadera, acertata. Muchas gracias para vuestra atención. Muchas gracias al profesor Pierluigi Chiassoni, que has tenido la gran gentileza de participar dentro de esta videoconferencia. El profesor Chiassoni nos ha presentado de una forma bastante expositiva y magistral las principales maneras de comprender la interpretación jurídica. Bien, pues bien, yo he tenido la oportunidad de establecer diálogo con el doctor Chiassoni. De hecho, hace algunos meses se publicó un libro que traduje de Chiassoni. Este libro se titula Ensayos de Metajurisprudencia Analítica y que fue publicada en México. En tal sentido he tenido la oportunidad de establecer este diálogo a través de los textos que he traducido de Pierluigi. Por esa razón, ahora estoy seguro de que muchos de ustedes, los asistentes, desean formular preguntas y por ello me gustaría cederle palabra a nuestra asistente Valeria Bravo para que pueda ayudarnos en la dinámica de que los participantes puedan presentar sus preguntas al doctor Chiassoni. Valeria. Buenos días con todos. Para esa parte de la interacción de las preguntas hacia el ponente, me van a ayudar utilizando la herramienta de levantar la mano. A partir de esto yo les procederé a dar las palabras. También estoy revisando que hay preguntas en el chat, entonces también las voy a proceder a leer al ponente. En este caso tenemos a Ricardo López con una pregunta, le voy a asignar la palabra y Ricardo puede proceder a indicarnos su pregunta como tal. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ante todo muchas gracias por organizar un evento de tan alto nivel y tener al profesor, no es algo de todos los días. Yo para temas de investigación quisiera preguntarle al doctor cuál es la definición de derecho que sostiene, como es un filósofo del derecho, desde esa perspectiva, qué definición de qué es el derecho para él. Sé que es un tema muy largo, muy amplio, pero
si me lo podría decir en pocas palabras, y en qué textos principales publicados por él y por la Escuela de Génova puedo encontrar esto, más que todo para fines investigativos en los que me encuentro en este momento. Gracias. Ah, sí, un gusto. Ahora no la veo, me escuchan, ¿eh? Es una pregunta, digamos, en un sentido, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Esperemos un momento, que creo que se está reconectando el doctor y a lo que se conecte el proceder. Doctor, lo escuchamos ahora sí. ¿Me escuchan? ¿O? Sí, ahora sí lo escuchamos. Muy bien, digamos que, claro, derecho es una palabra ambigua, entonces preguntarnos por qué es derecho nos lleva a destacar un derecho objetivo, subjetivo, como automatismo, como partición. Sí, pero digamos, vamos a ver cuál noción de derecho se maneja cuando se hace teoría de la interpretación. Esto quizás puede ser un poco más interesante. Y eso no pretende ser la noción de derecho, ¿no? Pero cuando se ve al derecho desde la interpretación, en particular desde la interpretación judicial y de los juristas, el derecho parece algo compuesto básicamente de tres ingredientes, podríamos decir. Algunos ingredientes son los materiales jurídicos, las disposiciones o bien aquellas prácticas de conductas sociales que pueden ser consideradas como la base empírica para identificar normas de carácter consuetudinario. Entonces, un primer ingrediente del derecho son estos materiales lingüísticos producidos por autoridades normativas, más prácticas sociales, conductas regulares por grupos de individuos que forman la base de las normas consuetudinarias. Después, segundo ingrediente, dejando por lado por el momento las normas consuetudinarias, son la que en Génova se suelen llamar normas expresas o normas explícitas. Estas son normas que, a una definición precisa, son el significado de disposiciones, el significado de singulas oraciones que encontramos en el discurso de las fuentes. Tercer ingrediente es compuesto por las normas implícitas, es decir, normas que no son significados de disposiciones, sino que se identifican a partir de otras normas mediante algunas técnicas de integración. Por lo tanto, aquí hace falta añadir un cuarto ingrediente, digamos. El cuarto ingrediente, por supuesto, es la interpretación. La interpretación, en un sentido muy amplio del término, es el complejo de las actividades llevadas a cabo con sofisticadas herramientas, mediante las cuales los operadores del derecho identifican entidades como materiales jurídicos, establecen que un cierto enunciado es un artículo del Código Civil, establecen que una cierta práctica social es una práctica básica para identificar una norma de costumbre, entonces, primera actividad, después atribuyen significado, yo diría, traducen las disposiciones en normas explícitas y después identifican a partir de las normas explícitas, mediante también cosas muy importantes como las teorías dogmáticas de singulos institutos como
il contratto, il delitto, il Presidente della Repubblica, la libertà d'espressione, identificano non solo, digamos, normas explicitas, sino también normas implicitas, razonando por principios, por analogía, a fortiori. Entonces, el derecho, digamos, si lo miramos así, lo miramos en su aspecto, podríamos decir, técnico, metodológico, y es entonces materiales, normas explícitas, normas implícitas y actividades de interpretación e integración con todas sus herramientas. Esta, claro que no agota, no pretendo con eso contestar a la pregunta con la, digamos, D mayúscula, que es derecho, ¿eh? Sino decir que sí, necesitamos de una noción teóricamente útil de derecho, por supuesto, esta es una noción, yo la llamaría una noción metodológica, interpretativa de derecho. Por supuesto, al lado de esta hay nociones de diferente tipo. No sé si he contestado a su pregunta. Estoy a su disposición para cualquier integración. Muchísimas gracias. La verdad que no todos los días se puede tener el lujo de preguntarle esto. Me ha dado directamente lo básico y bueno, ahora ya tengo que seguir investigando por mi cuenta. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, doctor. Un placer. Seguimos con la siguiente pregunta por parte de Christopher Vallejo. Christopher, me iba activando su micrófono, por favor. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, adelante. Listo, muchísimas gracias. Primero quisiera también extender mi agradecimiento al doctor Giassoni por su extraordinaria ponencia y agradecer a todos los organizadores de este evento por tener un académico de tan alto nivel y tener el privilegio de escucharlo desde nuestras casas, algo que no se ve tan a menudo. Bueno, mi pregunta va más orientada al tema de interpretación y constitucionalismo. Actualmente, todavía similar al dilema que tiene sobre el tema del derecho, hay un dilema sobre lo que es el constitucionalismo, qué es el neoconstitucionalismo, y cuál debe ser la corriente indicada, y sobre todo, cuáles deben ser los límites a la hora de interpretar la norma constitucional para no transgredir también la estructura misma del Estado de Derecho. Bueno, mi pregunta va encaminada. ¿Existe todavía una dicotomía entre lo que se lo considera como un constitucionalismo de tendencia más positivista o post-positivismo, que también lo llama el doctor Ferraioli, y otro constitucionalismo no positivista, por ejemplo, de talla más de lo establecido por el doctor Dworkin, etcétera, que es un poco más flexible a la hora del tema de la interpretación? Mi pregunta sería, ¿cuál es, a su opinión, doctor, la corriente más aceptada para que se pueda defender una tesis de protección de derechos y a la vez mantener la estructura misma del Estado? Disculpe, porque tuve problema de conexión, entonces he perdido buena parte de su pregunta. ¿Puede, por favor, repetirla? Gracias. Sí, ¿cómo no, doctor? Gracias, porque solo percibí el comienzo y después el final, pero si puede, por favor, repetir, muchas gracias. Listo, ¿cómo no? Voy a tratar de resumirlo lo más posible en aras del tiempo. Así. Actualmente en el Estado tenemos dos tendencias cuando se refiere a constitucionalismo e interpretación, ¿no? Entonces, sí. Por ejemplo, tenemos una tendencia más positivista en el que la interpretación debe ceñirse a estructura, más que nada a la defensa de la norma como tesis absoluta. Y en cambio una más flexible de rango no positivista, en la que la interpretación va siempre acorde a la dignidad humana y las normas no son absolutos totales. ¿Cuál sería, a su opinión, la más correcta para un correcto Estado de Derecho? Esta, claro que es una pregunta de carácter normativo la que usted me pone. Digamos que hay problemas porque me parece que todavía necesitamos, antes, digamos así, por supuesto
En nuestra, digamos, tarea de juristas que participan a la vida de un Estado constitucional, no podemos sino no tomar posición, o sea, tenemos que tomar posición sobre lo que pensamos sea la manera correcta de interpretar e integrar una constitución. Y por lo tanto, digamos que aquí me parece que el paso determinante es la concepción de la constitución que tenemos. Porque, como podemos ver, en presencia de constituciones que son básicamente las mismas, claro, hay mucha diferencia entre la constitución de Estados Unidos y la constitución de Italia, de Ecuador, de Colombia, de Brasil recientes, ¿no? Hay mucha diferencia. No hay derechos sociales ahí, aquí los hay, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, hay algunas. La primera cosa que un intérprete de la Constitución, en cuanto participante, tiene que poner en claro a sí mismo es qué concepción de la Constitución tiene, qué concepción de las relaciones entre los poderes tiene. Entonces, legislador, expresión de una mayoría política, qué papel tiene que atribuir a las garantías constitucionales. Entonces, aquí, claro que usted puede tener una postura de minimalismo garantista a la Scalia, digamos, donde se van a interpretar la Constitución de una manera que, digamos, hace una Constitución mínima con pocos derechos constitucionales y, por lo tanto, deja mucho espacio a la discrecionalidad del legislador común, entonces de las mayorías políticas, o bien posturas como la Ferraioli, que maximizan las garantías constitucionales y, por lo tanto, prefiere una forma de interpretación que, digamos, se ajuste a este objetivo. Entonces, digamos, después puede haber una forma más de un garantismo más allá de Ferraioli, más principialista, se podría hablar de un garantismo principialista, en el cual las garantías son pensadas en términos de principios que tienen que ser ponderados. Entonces, esta me parece la cuestión fundamental. Y claramente, desde un punto de vista de la política de la interpretación constitucional, dado el objetivo que se tiene que realizar, es decir, cuál es el fin del juego interpretativo, cuál es los resultados que queremos lograr interpretando las disposiciones e integrando las normas explícitas de la Constitución. Puesto eso, vamos a identificar las herramientas más útiles para eso. Entonces, pueden ser herramientas tradicionales o menos que tradicionales, depende. Pero una cosa muy importante, cuando vamos a elegir herramientas, maneras de interpretar la Constitución, es de tener en cuenta los resultados de las teorías genuinas de la interpretación constitucional. Es decir, las teorías que, desde un punto de vista desencantado, intentan poner en luz lo que en efecto hacen los jueces o juristas constitucionalistas cuando interpretan las constituciones según un método o bien otros. Hay muchas veces diferencias, claro que una cosa es interpretar una constitución según un significado lingüístico original, extensional, o bien interpretarla según una lectura moral evolucionista. Entonces, esto me parece interesante. Pero hay herramientas que son claramente diferentes y conducen a resultados diferentes. Hay herramientas que, en cambio, no se aparecen diferentes, pero no se sabe cuánto lo sean en efecto. Por ejemplo, digamos, la estrategia, la elección entre ponderar o especificar
dos principios en forma de resolver un conflicto entre principios parece una diferencia más aparente que sustancial. No sé si he contestado a su pregunta. Si hay, por favor, otras dudas que permanecen, estoy a su disposición. No, doctor, muchísimas gracias. Todo quedó muy claro. Le agradezco por su ponencia y también por su respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Duber Salis, ¿me puede ayudar activando su micrófono, por favor? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Sí. Bueno, muchas gracias a la ponencia del profesor Chiasoni. Yo tengo una pregunta en relación al problema que estaba tratando de desarrollar. Quisiera plantearle cuáles podrían ser las elecciones metodológicas de orden teórico o de orden metateórico que hacen los cognoscitivistas, los no cognoscitivistas, cuando interpretan predicados morales. Digamos que el no cognoscitivismo es un teórica y por lo tanto no tiene que ver con la actividad de interpretación. Digamos que esta no son competentes los no cognoscitivistas para responder a esto. Lo que pueden poner sobre la mesa, siguen, no sé si me escuchan. Ese se va reconectando el doctor. Esperemos un momento para que pueda proceder con la respuesta. Se reconectará, sí. Disculpe, ¿hay problemas? Sí. El interruptor, le escuchamos. Muy bien, si me escuchan, bueno, vuelvo. Decía que el realismo, el no cognoscitivismo, es una postura teórica y por lo tanto no es competente para resolver un problema de metodología prescriptiva como es el problema de cuando establecer que un término que yo encuentro en un texto constitucional es término de género. Esperemos un momento. Por favor, que el doctor Chiasoni se reconecte.
Doctor, ¿nos puede ir activando el micrófono? Ah, ahora los escucho, sí. Disculpe, pero tuve nuevamente un problema de conexión. Estaba diciendo que, digamos, desde el punto de vista del non conoscitivismo, lo importante es destacar que los términos descriptivos, los términos de clase en particular, que encontramos en los textos jurídicos, por ejemplo, en un texto constitucional, no se autocalifica, mientras que muchos teóricos también de la interpretación los presentas como si fuese evidente, por ejemplo, que matrimonio o sanción cruel es término moral. Bueno, desde un punto de vista teórico, no hay nada de evidente, no hay nada de evidente. Que un término tenga naturaleza de término teórico, morale, es una decisión interpretativa, che è la decisione preventiva che apre la puerta a una interpretazione morale di aquel termine. Però, per esempio, una vez che usted ha elegito considerare matrimonio come termine morale e non, per esempio, come un termine tecnico del lenguaje giuridico o come un termine del lenguaje convenzionale o antropologico, chi sa. Una vez que usted ha elegido, ha decidido que matrimonio es término de género moral, término moral, disculpe, ahora bien, se ponen otras alternativas, porque usted puede abarcar la concepción de los términos de género morales, cuyo significado depende de la presumida naturaleza de la cosa a la cual término se refiere. Pero si usted es un no cognoscitivista ético, su consideración de matrimonio como término moral va a interpretar el matrimonio según teorías, doctrinas del matrimonio que no pretenden abarcar la verdadera esencia del matrimonio, sino que por ejemplo van a definir matrimonio de una manera conforme, pongamos, a la idea de dignidad individual o de autonomía individual. No sé si he contestado a su pregunta. Entonces, digamos, el no cognoscitivismo no es una doctrina de la interpretación, es una, quiere ser una teoría de la interpretación que, en particular, ocupándose de posturas como el formalismo integral, el cognitivismo integral o el cognitivismo parcial, pone en luz cómo estas posturas, a bien ver, sean espurias en cuanto teorías de la interpretación judicial, sean en algunas partes doctrinas, posturas normativas disfrazadas. No sé, pero si usted, si mi respuesta es satisfactoria y por lo tanto estoy a disposición para añadir algo más. Muchas gracias, profesor. Continuamos con la siguiente pregunta por parte de José David Gutiérrez. José David, ¿me puede ayudar activando el micrófono, por favor? José David, ¿me puede ayudar activando el micrófono? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, lo escuchamos. Sí, sí, sí. Ya, bueno, primeramente felicitándole, una excelente exposición. Segundo, mi pregunta iba dirigida ya en el tema de la interpretación judicial y todo el espacio amplio que esta nos puede acarrear. En el ámbito constitucional, al menos acá en el Ecuador tenemos una constitución muy regida al neoconstitucionalismo. Ya en el ámbito constitucional podemos calificarle hasta a la interpretación constitucional que tenemos de todas las normas del sentido dogmático y demás, más apegada al sentido jus positivista o al sentido jus naturalista. ¿En qué sentido? Si puedo, es decir,
Me risulta che si pone nel marco di una elezione metodologica secondo la quale la Costituzione deve essere interpretata alla luce delle norme di un certo derecho naturale. Veniendo al positivismo, ¿usted qué entiende por una interpretación positivista? Justo para aclarar y darle una respuesta para mí más precisa. Una interpretación just positivista es todo lo que está escrito en una norma, escrito en una norma nata, en un cuerpo normativo. Hola, Pierluigi, ¿nos escuchas? Doctor, ¿nos escucha? Esperemos un momento mientras el doctor Chiazzoni retoma la comunicación, por favor. Es muy difícil hoy. Doctor, ¿me escuchan ahora? Es muy... decía, entonces sí, usted para interpretación o enfoque just positivista a la interpretación entiende un enfoque, digamos, como por ejemplo podemos atribuirlo a los juristas franceses de la exégesis, o en un sentido también se podría pensar a un originalista, porque la idea es respetar al texto. Claro que respetar al texto, digamos, como principio básico de esta normativa de la interpretación constitucional, puede ser precisado, especificado en muchas maneras diferentes. Por ejemplo, se puede que se respeta el texto, si se respeta la intención del autor del texto, o bien que se respeta el texto, si se respeta el significado lingüístico convencional que el texto tenía al momento de su emanación, independientemente del significado intencional, etcétera, etcétera. Entonces, si nos ponemos por esta vía, hay diferentes posturas que podemos presentar como posturas jus positivistas, por ser posturas que exigen, requieren el máximo respeto para el texto. No sé si he contestado a su pregunta, ¿eh? Por favor, me diga y puedo decir algo más. Sí, muchas gracias, estimado doctor. Revisando el chat, tenemos dos preguntas, por parte de Claudia Torres, que indica qué metodología utilizar para hacer una estupenda argumentación. ¿Qué metodología utilizar para? Disculpe. Para hacer una estupenda argumentación. ¿Para hacer? Una estupenda argumentación. Ah, una estupenda argumentación. Bueno, esta... bueno, depende de lo que entendemos para estupenda argumentación, claro. Me parece que los juristas a menudo asocian la idea de una buena, linda argumentación a la idea de una argumentación en la cual se utilizan muchas herramientas diferentes que todas llevan al mismo resultado interpretativo. Entonces, esta podría ser una idea de estupenda argumentación. Claro que esto, pero, es un nivel estrictamente metodológico, y yo diría de metodología de los resultados, en el sentido que vamos a elegir caso para caso las herramientas que nos sirven para construir una argumentación articulada, sofisticada, con muchos argumentos y muchos recursos interpretativos, pero todo, digamos, para un cierto resultado en este caso.
Diferentemente tenemos que establecer cuál es nuestra ideología jurídica, cuáles valores fundamentales tenemos que realizar y estos valores serán importantes para seleccionar las herramientas interpretativas y los recursos, o sea, los datos que se utilizan cuando yo utilizo una herramienta interpretativa, una regla de traducción, como se la llamo, como la regla de traducción literal o intencional o teleológica convenientemente especificada. Listo, doctor. Muchas gracias por las respuestas a sus preguntas. Voy a dar la palabra al doctor Santiago Ortega, que va a hacer un último anuncio. Gracias. Muy bien, muchas gracias por las respuestas, Pierluigi. Yo solo quisiera hacer una muy breve pregunta para cerrar todas estas preguntas que los participantes te han formulado. Creo que uno de los profesores que ha reflexionado más profundamente sobre las reglas es Frederick Shawa. Y Shawa entiende de que las reglas tienen dos características, la de la autonomía semántica y la del atrincheramiento. Bien, de que muchos autores entienden de que los principios tienen otras características estructurales, como por ejemplo la de la precedencia condicionada o la de las normas adscritas, en el caso de Alexi, Shawa hace lo mismo retomando la posibilidad de reflexionar en torno a las reglas. ¿Te parece de que nosotros podemos entender estas dos características estructurales para explicar cómo funcionan las reglas en el sistema jurídico o no? Yo diría que la teoría de las reglas de Schauer involucra una doctrina de la interpretación, en el sentido que involucra las instrucciones sobre cómo entender algunos enunciados si queremos tratarlos de reglas al interior de un sistema jurídico. Y entonces, tenemos que, en línea de principio, interpretarlo según el sentido lingüístico y pensar este sentido lingüístico como inderrotable, digamos, como no abierto a reinterpretaciones, yo diría, que insertan excepciones dentro de la regla misma. Entonces, el problema de Schauer era de determinar, reconstruir una noción de regla. Y notes, eso es muy interesante, ¿no? Porque no se puede construir una noción de regla, esta es la sugerencia muy interesante de Schauer, sin adoptar, esta es mi terminología, una doctrina de la interpretación. Es decir, tratar algo como regla quiere decir asumir una cierta postura interpretativa frente a un cierto oración del discurso de las fuentes. Y lo mismo pasa con los principios, por supuesto. Claro, entonces, las cosas que llamamos reglas, principios, pueden, digamos, tenemos una noción de regla, una noción de principio, y esta va a influir sobre la manera de interpretar los textos que asumimos expresan o bien reglas o bien principios. Reglas y principios no son preconstituidos a la interpretación, sino que son variables dependientes o bien de la interpretación o bien de la integración del derecho. No sé si he contestado a tu... Sí, una respuesta muy genovesa. Por supuesto, una respuesta muy genovesa. Muy bien, muchísimas gracias, Pierluigi. Te pediría de que nos pudieras acompañar unos minutos más. La respuesta a propósito de Shawar es que Frederick Shawar también dictará una conferencia en el marco de todas estas videoconferencias que organizamos en el mes de agosto. Y el día sábado también nos acompañará Jules Coleman, quien dictará una charla al igual que tú. Y por supuesto, bien, nosotros estamos muy contentos e incorporarte como docente a nuestras maestrías de la Universidad de Espíritu Santo.
y por ello mismo es que queremos comunicar a todos los participantes de este foro de que la Universidad Espíritu Santo viene desarrollando un esfuerzo importante con la finalidad de continuar la impartición de una educación universitaria en posgrado de alta calidad. En tal sentido es que hemos tenido la participación de grandes autores durante estas videoconferencias, así como también su incorporación como docentes internacionales. Nuestra maestría en Derecho Constitucional cuenta con importantes profesores internacionales, no solamente está el profesor Carlos Bernal, sino también está Paolo Comanducci, y ahora mismo Pierluigi Chiassoni, y otros amigos más, como por ejemplo el profesor Albert de la Universidad de Texas, quien también se incorpora, Jules Coleman, quien también se incorpora para varias de nuestras maestrías, incluyendo la maestría en Derecho Constitucional, en donde hay temas relacionados a cuestiones filosóficas muy importantes que analizar. Podrán observar allí nuestro claustro docente, en la pantalla, que está Paolo Comanducci, rector de la Universidad de Génova, Carlos Bernal Pulido, el profesor Alexei Estrada, de la Universidad del Externado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Claudia Storini, de la Universidad de Bolívar, el doctor Antonio del Cabo, de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Rodolfo Vigo, de la Universidad Austral, mi persona, y el doctor Enrique Carpizo. En tal sentido, nuestra maestría está adecuada para ser impartida durante un año. Bien, del mismo modo, las formas de titulación son muy accesibles mediante un examen complexivo o la presentación de un trabajo de investigación que se presentará al finalizar. Asimismo, la maestría ha sido ordenada de tal manera de que haya dos inicios que se realicen anualmente. Contamos con una plana internacional de primer nivel, pero no solamente eso, sino también que la maestría de Derecho Constitucional, nuestros estudiantes podrán realizar una pasantía internacional, y por eso mismo el doctor Pablo Alarcón hacía referencia al privilegiado contacto que tenemos con uno de los centros de análisis y reflexión sobre cuestiones constitucionales y de filosofía del derecho en el mundo, como la Universidad de Génova. Gracias a diversos convenios firmados con la Universidad de Génova, es que las pasantías internacionales se realizarán en la Universidad de Génova y tendremos como profesores a los miembros que integran el departamento Tarello, quienes dictarán dentro de estas pasantías. No obstante, debido a las condiciones actuales, en caso de que persista en la misma, es posible que se desarrolle un diplomado internacional, pero en cualquier caso, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de tener como docentes a los más prestigiosos juristas que forman parte del departamento Tarello. Los programas, los detalles del programa los pueden observar ustedes. El horario de clase son los viernes, sábados y domingos, en horas de la tarde y horas de la mañana. El inicio de nuestra maestría será el 4 de septiembre, la duración es de un año, ¿bien? Y entonces, como les indicaba, también esto se desarrolla en el marco de un convenio internacional con la Universidad de Génova para la realización de una pasantía o de un diplomado internacional en caso de estas condiciones de emergencia persistan. Muy bien. También pueden observar ustedes la malla curricular, los diferentes cursos, así como las horas académicas que forman parte de cada una de las materias adaptadas a un año de enseñanza, los directivos de nuestra institución, encabezadas por el doctor Carlos Ortega, quien es canciller de la UES, el rector, el doctor Hernández, la vicerrectora, la doctora Molina, el doctor Juan Pablo Ortega, vicerrector académico, administrativo, perdón, el doctor Alberto Dajic, quien es director general de posgrados, la señora María Auxiliadora Hidalgo, directora ejecutiva de nuestros posgrados. Bien, los directivos, como pueden observar ustedes, están conformadas por Michelle Díaz, la directora académica de la Facultad de Posgrados, el doctor Pablo Arcón, director y docente de posgrados en Derecho, y el doctor Jorge Zavala Egas, quien es coordinador académico y docente de posgrados en Derecho. Uno de los más prestigiosos juristas del Ecuador, es directivo de nuestras maestrías. Bien, con la finalidad de que ustedes puedan conocer información de carácter más detallado sobre la misma maestría, les quiero ceder la palabra a nuestra jefa de ventas, la señora Romy Bermúdez. Romy, la escuchamos, adelante. Buenos días.
Buenos días, les voy a hablar sobre lo que es el proceso de admisión. Romy Bermúdez, coordinadora del Departamento Comercial. Ya, para ingresar a los programas de maestría en la UES, usted debe llenar un formulario de admisión y entregarlo junto con la copia de cédula de identidad, realizar el pago del valor de inscripción, la entrega de documentos que se leen en el formulario, realizar una prueba de aptitud de razonamiento lógico y realizar una prueba de inglés con un nivel A1 o un nivel básico. En la entrevista con el director del programa. Doctora. Sí, puedo saludar a todos y agradecer para verdaderamente el gran honor de dar esta charla y espero vernos pronto, digamos. Bueno, hasta prontísimo. Muchas gracias. Para hasta pronto. Gracias. Gracias. Docente de vuestro máster. Un grandísimo gusto para mí. Igualmente, gracias. ¿Se me escucha, Valeria? Chao. Chao, doctor. Muchas gracias por su participación. Chao. ¿Se me escucha, Valeria? Romy, le escuchamos. ¿Puede continuar, por favor? Ya, perfecto. En lo que significan los documentos que ustedes tendrían que entregar, tenemos dos copias de color del certificado de votación, dos copias de color del título de tercer nivel notariado. En el caso de estudiantes extranjeros, el título de tercer nivel debe ser apostillado. Dos copias del registro del título de CNCIT. Dos copias de la hoja de vida actualizada, tres referencias personales y o profesionales, copia del carnet emitido por el Ministerio de Salud Pública en el caso de discapacidad y dos fotos tamaño carnet. La inversión del programa, el costo de admisión es de $300, el valor de la inversión de la matrícula es de $1,100, la colegiatura 10,800 y el valor total del programa 11,900. Pueden contactarnos en los números celulares que se indican en pantalla y también al correo de posgrado@us.edu.ec para cualquier pregunta o información que ustedes necesiten. Si alguien tiene alguna inquietud o pregunta, puedo ayudarles o nos escriben a los números de contacto y correo. Muy bien, muchas gracias Romy por tu participación. En nombre del doctor Pablo Alarcón Peña, quien por razones laborales de urgencia me ha pedido que cierre este foro internacional, quiero agradecer a todos los participantes en el mismo, así como también hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia del doctor Pierluigi Chiazzoni, quien se integra como docente a nuestras maestrías y del mismo modo, profesores de primer nivel como el doctor Albert de la Universidad de Texas, como Carlos Bernal Pulido, como el profesor Paolo Comanducci y otros catedráticos de primer nivel. Jules Coleman también se incorporará como catedrático de nuestra universidad y del mismo modo contaremos con profesores de este mismo nivel y por ello los invitamos a participar dentro de nuestros programas de posgrados, en especial de la maestría de Derecho Constitucional, que es sin duda la mejor maestría en su materia en el Ecuador y una de las mejores en Latinoamérica. Los esperamos este sábado 27 a la conferencia que dictará Jules Coleman, ex vicerrector de la Universidad de Nueva York y ex profesor de Yale University, uno de los más importantes juristas del mundo anglosajón, que presentará una interesante conferencia en torno al problema, al dilema de los carros, traducido en inglés, y qué significa para el derecho, la filosofía y la enseñanza de la moral. Muchas gracias por su participación y los esperamos el día sábado y en los demás foros que forman parte de las actividades realizadas por los posgrados en Derecho. Buenas tardes.